Yo, ¿qué hay, mi gente? ¿Qué hay? Buenas noches. Son las 11:44 de la noche, hora de Puerto Rico, y nos estamos activando para jugar Ranked en MLB The Show 24. ¿Qué más les tengo que decir? Hace calor, es un briquecito. Tenemos a Draco por ahí activo. No vengas para acá, por favor, quédate quietecito ahí. Ahí lo están viendo, como siempre. Está loco por jugar, bendito. Todo el movimiento que hago está pendiente a mí. Vamos a ver quiénes están por ahí. Tenemos a Lim. Mira, Lim, estás desaparecido. La casa de papel. La casa de los famosos te tiene loco. Tenemos a los gamers por ahí. Tenemos a Hong Kong activo. Tenemos a Luis Game. Luis Gamer. Luis Gamer por ahí en Twitch. Tenemos a Jostler. Soy tu fan, Jostler. Gracias por el apoyo por allá por TikTok. Sergio. Dímelo, Sergio, dímelo. Buenas noches, profe, dice los CRD. Gente, estamos live en Facebook, estamos live en YouTube, estamos live en Twitch, estamos live en TikTok y estamos live en Kick. ¡Ey! Espérate. Esto empezó muy rápido. No, hombre, que no lo veo. No lo veo, no vi la notificación bien. Miki se acaba de volver a renovar su membresía. Gracias, Miki, gracias por el apoyo. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé de cuál es el azul. El azul es de, yo creo que es de 2 años, ¿no? O sea, tiene que ser para tres, ¿no? Dímelo, pap. Saludos, Miki. Gracias, papi. Tenemos a Juan Pablo por ahí. Saludos, Juan Pablo. Tenemos a Controversia Tuque, activo. ¿Qué más, profe? ¿Todo bien? Estamos bien. Ah, no les voy a mentir. Hoy yo estaba pasando el trimmer en casa. Estaba pasando el trimmer en casa tempranito, como a las 6:30 de la mañana. Y terminé como a las 9:30, 10 más o menos, y me acosté a dormir. Me quedé dormido como hasta las 2:30, 3. Me levanté un ratito, me metí al Discord un rato, jugué un jueguito de evento y me dio más sueño todavía. Y me acosté a dormir y me levanté ahorita a las 10:30, 11 me levanté. Yo lo cogí hoy para dormir. Les quiero avisar también, salió el último episodio de. El primer Mercy que dimos en Ranked salió hoy. Espero que se lo hayan disfrutado, los que lo hayan visto. Los que no, por favor, pasen por allá y disfrútense de un video cortito del primer Mercy en Ranked. Dímelo, Randy, el indio deportivo. Y soy un muerto. Te voy a decir algo. Todos empezamos por algún lugar. Y esa es la más fácil. So, de ahí, para mejorar, queda mucho. ¿A qué se debe la baja de mercado? ¿Algún glitch que no me enteré? Yo lo que pienso fue al content drop. Vamos a ver eso rapidito. Yo lo que pienso fue que fue al content drop. Realmente. Vale, oye, aquí estoy viendo el jueguito de los Dodgers. Ah, diablo, se jodió. Yamamoto estaba por el win. Y los San Luis Cardinals se le fueron adelante por 3. Están 5 a 2. Y estoy viendo el de Boston y Seattle, que están el 1 a 1 en la novena alta. Me mantienen al tanto, los que lo estén viendo, por favor, me mantienen al tanto y no tengo que mirar para allá. Dice aquí, no, nunca me fijé, tranquilo, eso yo me imagino que es que se les pasa. Y gracias por el apoyo. ¿Quién es el mejor PCI de Latam? No sé. Yo no sé. Dímelo, Alessandro, dímelo. Yo tengo uno parecido. ¿Un parecido qué? Hace un juego de béisbol. Está bueno, ¿verdad, Indio? Yankee llevan 3-0, están gozando. Sí, amigo, te mando resultados. Saludos desde México. Saludos, hola, saludos, papi. Dímelo, Evo, dímelo. Ale y Pinky, muy fácil, dice Bobo. Bueno. Bueno. Saludos, Isra, saludos. Hay que hacer un torneo para ver quién es el mejor PCI de Latam. El problema es que hay que soltar pasta ahí, muchachos. Si conseguimos dinero, yo lo hago, yo no tengo problema. Pero hay que soltar dinero. Saludos, Luis, papi, saludos. Buenas noches. Estoy jugando más franchise porque hice todo el equipo de. Ya, te estás curando entonces con franchise. Franchise es muy bueno para curarse.
Saludos desde España, bro. Muy buenos tus videos. ¿De quién? Dominicano, venezolano, boricua. ¿Qué nacionalidad eres? ¿Qué estás por allá por España? ¿Cuál tú crees que le gane a Pinky? ¿Cuál tú crees que le gane a Pinky y Alex? Ah, ¿qué dudo tú dices? No sé, ahora mismo Frosty y Manic. ¿O Frosty Sassy? El chat de Kick no sale. Permítanme un segundito, gracias por avisarme. Qué raro porque... Ahí mandó un mensaje de prueba. Mira, es verdad, el chat de Kick no sale. Permítanme un segundo, mana mía. No, no quería enviarse nada. Pinky le ha ganado a Frosty ayer. Sí, pero Frosty le había ganado a Pinky la otra vez. De un brinquecito para activar el chat de aquí. Tenemos gente por allá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Necesito saber si los de aquí se ven. En verdad que eso está duro. Yo creo que ahí estamos. Ya se supone que todos los chats se vean, corillo. Dice, ¿y ese clip de los Real 99? Ese clip está bueno. Yo no he hecho ningún video, fíjate, ahora que lo menciona. Yo pienso que el drop de las cartas bajó tanto porque sale esto. Perdón. Esto de aquí. Al salir estos paquetes y eso, el market como tal se afecta ahora mismo. Tú sabes, toda la gente que compró 75 mil para ver si le salía Wyatt Langford. Le salen Otani, le salen Trout y lo empiezan a vender por ahí para abajo. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Gracias, DJ Papi, gracias. Me salió Otani, el papi gozando. ¿Dónde se gana más experiencia? ¿En ranking o juegos como Conquer Mini Season? Yo creo que en las otras cosas. Te voy a explicar por qué, Toño. Mira, en los programas, vamos a suponer, hablaste de Mini Season, mira. Vamos a coger Mini Season, por ejemplo. Voy a abrir aquí. Ah, tengo que empezar uno. Este yo lo acabé. Mira, voy a empezar por este. Voy a coger este de ejemplo. Primero que este, cuando lo terminas, te da 15.000 de experiencia. Primero. Lo puedes seguir haciendo. Lo otro. En muchos goals. Aquí te dan 3.000 de experiencia. 5.000 de experiencia. 1.000 de experiencia. 1.000 de experiencia. 1.500 de experiencia. 1.500 de experiencia. Y 2.000 de experiencia, a menos que sea los 15.000 sumando todo esto, que no creo. Estos que están aquí son extra. Eso coge como 20.000 y 5.000 de experiencia haciendo mini season. Muy bueno. Más el gameplay XP que haga. ¿Quién está jugando con los Atléticos? No, no he seguido esa serie. Pienso que el pinpoint con derecho está medio malo todavía. ¿Con qué pitcher en particular, William? Porque yo no tengo ningún problema. Ah, by the way, gente, se me olvidó anunciarlo. Hoy vamos a jugar el tercer episodio del Escuadrón Latino. Ya la primera mejora la hicieron, que es Rafael Devers. Vamos a hacer eso porque después se nos hace tarde. Va a ser Rafael Devers, entró por Alex Verdugo. Luis Arraez entra. Aunque Luis Arraez fue por la primera. No, yo me quedo con Carlitos. Luis Arraez entra, cambia para el banco y entra Rafael Devers de DH. Estuve contemplando si meter a Santana de DH, pero en verdad fildea mejor que Rafael Devers. Ahora mismo en stream, pronto, así que pendientes, vamos a hacer la segunda mejora del Escuadrón Latino, que va a ser por votos aquí. El problema es que yo quería probar algo en YouTube y no funciona. Deja ver si ahora funciona. La otra vez lo probé y no me funcionó como yo quería, pero vamos a probarlo otra vez, que eso no, no nos podemos limitar por eso. Vamos a hacer una prueba rapidito. Buenas noches, Derek. Buenas noches, papi.
Dímelo, Diamel, dímelo. Gente, vamos a hacer, vamos a, ya mismo, vamos a prepararnos para hacer la mejora. Se me olvidó que teníamos que hacer eso. Tenemos que hacer la segunda mejora del escuadrón latino y la vamos a hacer en votos. Y yo quiero que se vea aquí arriba y todo. Vamos a ver si me funciona. Vamos a probar, vamos a probar. Estamos en YouTube. Polls. Settings. Vamos a ver si esto funcione. Voy a tirar una encuesta. Voy a tirar una encuesta. Vamos a ver si sale. Ahí está arriba, pero me la tira para Twitch, ¿ves? Settings, Streamlabs as moderator. Ah, espérate, hombre. Ahora ahí está. La tiramos para YouTube. Ok. Bueno, otra vez. Voy a cancelarla. Voy a tirarla otra vez. Recuerden que tienen que votar. Esto es para probar, esto es para probar. Acuérdense, esto es para probar. Tienen que votar. Se lo dice. Signo de exclamación, vote. Y la palabrita que salga. Pueden, ahora pueden votar. Pueden votar desde Twitch y desde YouTube. ¡Qué duro! Signo de exclamación, vote. NY para Boston. Signo de exclamación, vote. BOS para Boston. Para NY para New York y BOS para Boston, perdón. Pruébenlo ahí rapidito para ver cómo se ve esto aquí arriba. Yo creo que es con minúscula, por si acaso, Alexis. Y es vote de votar. A ver si yo puedo cambiarlo en español. Vote New York. Ahí Lin votó por uno y Dagger votó por otro. Vamos a ver si se. Ahí está. Ya funciona en los dos lados. Ya saben, ya saben. So ya sabemos cómo hacer los votos. Déjame ver si lo puedo cambiar a español. O si puedo quitar la palabra vote. No sé. Ahí está, ahí está. Por si acaso, a los que nos estén viendo en TikTok, a los que nos estén viendo en Facebook, a los que nos estén viendo en Kick, solamente se puede votar por YouTube o por Twitch. Pendiente que vamos a hacer la próxima mejora del Escuadrón Latino. Así mismito como lo están haciendo, vamos a hacerlo ahorita. O sea, ya mismo, en un par de segundos. No, David, un control normal de Xbox. Luis, sin paréntesis, sin paréntesis. Ahí literalmente, Vote New York sin paréntesis. Ok, esto es bueno. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque significa que funciona. Voy a parar la. Ya me molesta la garganta. Voy a pararla de esto. Voy a parar la encuesta rapidito. Complete. Vamos a crear otra. Déjame ver si puedo quitarla del boot. Voy a crear una. Pregunta, a ver si lo viven comer mejor. Comprar de noche y vender de día. O sea, comprar de noche y vender de día es mejor. Pero abriste él. ¿Quién quiere llegar a campeón de la temporada? No sé. Hasta ahora los Yankees. Qué fácil. Vamos a preparar. Déjenme. Vamos a hacer algo. Déjenme mostrarle mi monitor para que vean las mejoras. Para los que no sepan. Permítanme un segundo. Que si yo les muestro mi monitor no van a ver nada. Show monitor. Dame un breakcito, vamos para Instagram. Para los que no sepan. Ya hicimos la primera mejora del escuadrón latino. Show monitor. Aquí está la actualización en Instagram. Sí, díganme, sí, ayuda mucho. Aquí tengo, todos mis controles tienen. La gente del chat. Si pueden decir si tienen o no tienen Control Freak, déjenlo saber. En verdad creo que casi todo el mundo que juega y está metido en el juego le mete.
Gracias, Jorge, papi. Ya hicimos el post en Instagram. Estas son las mejoras del escuadro latino para la versión 2. Bernie Williams entra al escuadro latino. Uy, eso no es lo que yo quería. Bernie Williams entra al escuadro latino y Luis Castillo. Eso fue lo que pasó para el segundo episodio. Para el tercer episodio, vamos a hacer una de estas mejoras. Esta parte de aquí arriba siempre la vamos a hacer en Instagram, en lo de Stories. Ya votaron por Rafael Tevez, les puedo mostrar ya mismito los resultados. Diablo, me molesta la garganta mucho. Aquí está esto, ya lo tienen. Aquí Rafael Devers terminó ganando por Verdugo. Y ahora mismo vamos a hacer esta votación de aquí. Y esta votación se va a poner picante. Porque miren la que tenemos. Tenemos a Luis Arraez por Julio Rodríguez. Gleyber Torres por José Altuve. Luis Arraez por Juan Soto. O Eddie Rosario por José Siri. Tienen que tener algo. Tienen que entender algo. Nunca vamos a mejorar un oro, un plata por un diamante. Nunca lo vamos a hacer. Siempre va a ser plata por oro de 5 de overall, 6 de overall cerca. Oro por diamante, 5 de overall, 6 de overall cerca. Y diamante por diamante, pero que sea de 6 o 5 de overall si queremos subir. Si queremos mantenerlo, pues lo podemos hacer por votos igual. Y si podemos bajar, también no hay problema. Pero al final del día, lo importante es que son sus votos. Y aquí, yo no les voy a decir nada. Yo tengo mi favorito. Así que vamos al mambo. Voy a preparar la encuesta aquí rapidito. ¿Quién? La primera. Permítame un segundo. Duration, eso no importa, si yo lo cierro. La primera es Luis, es la A. Arraez por Julio. Comando. A. La B. ¿Quién era ahí? La B era Gleyber por Altuve. Y el comando es B. Hombre, que hice algo mal aquí. La A. Van a estar fuera de orden. Permítanme un segundo. A. Arraez por Julio. Voy ya mismo para el chat, no se me asusten. Y va a ser la A. Ahí. B. Gleyber por Altuve. Va a ser la B. C. Arraez por Juan Soto. C. La D. Yo creo que Edwin Díaz por José Siri. Edwin Díaz, Rosario por Siri. La D. Ok, vamos para. Hay código mucho mejor, loco. Sí, Diamel, signo de exclamación KF y vas a tener 12% de descuento en la compra, papi. En todo lo que compres. Los OG sabemos cuál es el favorito. Profe, sí, por favor, voten por mi favorito. Eso es lo único que les voy a pedir. Necesitamos esa mejora. No, hay que reiniciarlo, Geo, papi. Bueno, gente, ¿están ready para hacer la votación? ¿Están ready para hacer la votación en vivo? ¿Están ready? Volvemos otra vez con otra locura de. De votaciones. Vamos arriba. Una, dos y tres. Yo espero que funcione. Ahí se creó. Dale start poll. Pap. Ahí lo tienen. Aquí está. Ah, espérate, que no se ve esto. No me veo ni yo. Permítanme un segundo. Sigan votando ahí, pero no me veo ni yo.
Déjenme esconder esto aquí rapidito. Y usted está encendido votando ahí. Permítame un segundo, mala mía, que es que esto. Ah, la pichea, no me veo yo ahí. Olvídate de eso. Lo resuelvo después, ya lo sé para la próxima, que no me voy a ver. Pero mientras tanto, voten ahí. Tiene que haber una manera de resolver esto. A ver, que lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí porque si no se me forma un reguero aquí en el stream. Mala mía, no me veo, pero voten ahí ustedes. Acuérdense, signo de exclamación, vote y la letra que quieren votar. No, no con el coso ese, DJ. Vote y la letra que quieren votar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que no estoy viendo bien. Mira, mira, todo el mundo quiere a Raes por Soto. A mí no es mala, no les voy a mentir, Juan Soto ahora mismo. No, separado. Vote, espacio y la letra. ¡Vamos, Julio! Obed, tiene que ser con signo de exclamación. El vote. Espérate, espérate, que yo tengo que subir esto para Instagram. Espérate, espérate. Gente, aquí nos encontramos haciendo la votación para la segunda mejor del Ecuador Latino y la gente quiere a Raes por Juan Soto o a Raes por Julio Rodríguez. Vengan, vengan, vengan. Votación para la segunda mejor del Ecuador Latino y la gente quiere a Raes por Juan Soto o a Raes por Julio Rodríguez. Vengan, vengan, vengan. Gente, aquí nos encontramos haciendo la votación para la segunda mejor del Ecuador Latino. Lo voy a dejar ahí, sigan votando por ahí para abajo, que probablemente vamos a necesitar. Venga, venga, venga. Gente, aquí nos encontramos haciendo la votación para la segunda mejor del Ecuador Latino. Y la gente quiere a Raes por Juan Soto. ¡Vamos, vamos! Gente, aquí nos encontramos. Yo lo puedo dejar votando ahí, yo lo puedo dejar votando ahí. Recuerden que no pueden repetir, creo. Creo que no pueden. No les voy a mentir, Juan Soto es buena, porque Juan Soto está super charged ahora mismo. Zombie, te estoy viendo, estás haciendo trampa. Te estoy viendo, zombie.
Bueno, gente, yo creo que ya dejaron de votar ahí ya. Si queda alguien más por votar, ahora mismo están bien cerca. ¿Cuántos votos son? Están por 5 votos de diferencia. So, todavía Soto puede venir de atrás y hacer el escuadrón latino. Y se está pegando otra vez. Yo no sé ustedes, pero ven las letras chiquitas, o sea, es muy chiquitas para saber si las pongo más grandes después. No, Joan Manuel, es en YouTube. Puedes venir en YouTube a votar, papi. En TikTok no funciona. Por lo menos se nota que me conocen, por lo menos, y esto, esa mejora es muy ridículamente buena. ¡Ey! Espérate, lo están apretando. Están por 4 nada más. Espérate, lo pusieron por ¿cuánto? Por 2 votos. Jason, para votar es signo de exclamación vote y la C. ¡Espérate, espérate! ¿Por qué esto se puso así? Alexis sin el signo de menor. La letra sola. Mira, mira. Vamos, Julio, vámonos. Gracias, Belial, gracias. Mira a Clash Belial ahí. Mira, 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 y lo sigue igualando. Míralo, míralo. Papucho, en YouTube, en YouTube. Ven para YouTube y vota. Darling, yo creo que si ya votaste, no te deja votar más nada, yo creo. Yo creo que ya te vi votar. Está por un voto, Julio, arriba. Le voy a dar hasta el minuto 12. Le voy a dar hasta el minuto 12. Así que todo el que no ha votado, vote ahora, que le queda 1 minuto y medio. Ah, no, papi, no, no te deja. Y apenas de Lim, yo no sé si eso lo cuenta. Si cuenta una donación como un voto. Gracias, Lim, por esos $2. Yo no sé si eso cuenta. 1 minuto y medio, gente, 1 minuto y medio.
A ver si hackea el sistema y lo multiplica o algo. No sé, Johan, no sé, no sé. Bolt, ey, el pago donando $2. Gracias, Pablo. Gracias por esa donación. ¿Cuánto queda? 30 segundos. 30 segundos para saber quién entra. ¿Cuántos votos son? ¡Ey! ¡Se fue adelante Juan Soto! ¡No! 30 segundos, 20, 19, arréglenlo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Wow, entró Juan Soto. Entró Juan Soto, gente. Close poll. Entró Juan Soto por un voto, por un solo voto. Por un solo voto entró Juan Soto. Está aquí. Y hubo algo raro ahí, ¿verdad? Déjame sacarle foto a esto. Gracias a todos los que donaron, gracias a todos los que votaron, pero ganó Soto, gente. No les voy a mentir. ¿Por qué te pones triste? Porque ya tenía a Julio Rodríguez en el escuadrón latino otra vez. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Bueno, gente, ya. Gracias a todos los que votaron. Vamos a jugar. Bien, ya lo tenía, mano, en el escuadrón latino. Gracias, gracias a todos los que votaron, Corillo. Bueno, oficialmente entra, sale Luis Arraez. Entra Juan Soto. No es malo, de verdad no es malo. Pero no sé si era lo que prefería. So, ahora hay que ver cómo hago, porque Juan Soto, Julio Rodríguez para pa el outfield rápido. Entraron dos zurdos al escuadrón latino ahora. Dímelo, Miguel, dímelo. Chao, Julito. Tranquilo, gente, que yo. Por favor, vamos. Necesitamos a Julio en el escuadrón latino, ustedes saben. Julio entró. Déjame parar la grabación de eso, que eso está malo. Ahí está. Mucha gente nueva. No se crean. Juan Soto no es malo. Realmente Juan Soto es un buen pick. Pero Julio, uff. Santander de DH. Ese sentido. Es que no tenemos nada de defensa, en verdad. Estamos bien apretados. Johan, gracias por el follow en YouTube, papi. Bienvenido. Es que igual, es 57. A mí tiene más brazos, por lo menos. Él juega a right field. Vamos a ponerlo así, en verdad. Tiene más brazos. La defensa de Julio la necesitamos, gente. La necesitamos. Bueno, ahí estamos. Rafael Devers en primera.
Yo creo que estamos bien ahí. Vamos a preparar el line-up. Diantre. Gonzalo tiene que estar más arribita. Yo no sé si de segundo bate Santander. Bueno, Santander está bien spicy como ponerlo, como bajarlo. Diantre, gente, no sé qué hacer. Ahora mismo tenemos un line-up muy spicy. Graver para abajo. Juan Soto de cuarto bate. Yo creo que ahí. Este es el line-up que va. Primer bate para el debut con el escuadrón latino. Entonces, Juan Soto, primer bate. Nos puede costar. Eso nos puede costar la victoria. Porque Juan Soto, si traen un zurdo, uff. Voy a tener que sacarlo. Y Rafael Devers no va a poder. Rafael Devers no puede estar de segundo tampoco. Bernie Williams no puede estar. Puedo hacer esto. Dodger Type, por lo menos. No perdió. No, bueno, no iba a ganar tampoco, no iba a perder. Yo creo que aquí estamos, ¿verdad? Sí, es que estoy viendo el de Boston aquí. Y estaba en un juegazo también, hombre en segunda y tercera. Y Brandon, JP Crawford bateando con un out. En la décima. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Juan Soto de primer bate. Gente, déjenme ver. Yo necesito ver esto. Vamos a ver esto rapidito. Para concentrarme full en el juego. William primero, Soto segundo. Quieto. Se empató el juego. Mi nombre es por. Ya mismo vamos con el cuadro latino, Corillo. Fue safe. Mira. Nosotros queriendo a Julio Rodríguez y a. Y a Zumbi le salió a Julio Rodríguez en el paquete. Vamos, vamos, acaben esto rápido, vamos, que necesito saber qué va a pasar. Ah, que pidieron anuncio. Bueno, manténgame el día del de los Dodgers. Para este juego va a pichar Freddy Peralta. Importante, voy a meter a Pedro Martínez aquí para que descanse. Porque no lo vamos a usar, so. Necesito que descanse. Estamos bien, Carlos, estamos bien. Acabamos de hacer la segunda mejora del escuadrón latino. Entró Juan Soto por Luis Arraez y Rafael Devers por Verdugo. So, vamos a darle. Ojalá y nos toque de home team, en verdad. Porque ya me estoy cansando un poquito de que no nos toque de home team. Vale, yo no he jugado hoy, so más que evento. Adivinen. Adivinen quién va a batear para la World Cup. Por los Mariners, Julio Rodríguez.
Sí, está bueno, está bueno. ¿Qué fue lo más que te gustó, Miguel? Bueno, vamos arriba, gente. Escuadrón Latino, episodio número 3. Home team, home team, home team. Estamos de home team. Contra ese equipo, vamos a sufrir. Vamos arriba. Yo espero que no suframos tanto. Y si me pide friendly, debería no aceptárselo porque me siguen ganando cada vez que me piden friendly, pero pues. Aquel tiene 19 y 0. Bueno, tenemos que ganar con el escuadrón latino. Julio Huercó. Te los dije que Julio era bueno. Vamos, Juan Soto, vamos. El debutante es un out. Muy bueno. Déjame poner el de los Dodgers rápido. No me está gustando, se siente medio raro esto. Un picheo. Para ahí para alta a mí siempre me ha gustado. Me hubiese gustado mucho, mucho, mucho que tuviese un sinkercito o algo, pero. Pero no lo tiene. Eli. No, tiré amarillo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos. Son dos. Eli, vamos, cómodo. Buen cerito. Me siento bien con Freddy Peralta en la lomita. Vamos a ver cómo le va el debutante Juan Soto. Ustedes lo escogieron ahora. Corbin Burns. Hola. Ese pichadito yo lo voy a explotar pronto, prepárense. Se la dieron. No. No me digas, 1-0 rápido. ¡Vamos arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bernie, dile! Vamos, Juan Soto, vamos. Tenía que hacerle el swing, pero lo quise. Quiero ser un poquito paciente. Perdón. No. Vamos, Juan Soto, vamos, vamos. Eso es doble. No, me ganó un poquito. Me tenía que dar un poquito adelante. Buen swing. Me gustó el swing de Juan Soto. No, Tatis. Le fallé a Tatis. Por eso es que no quiero hacerle swing a los primeros picheos, porque no me gusta estar regalando.
No me gusta estar regalando en picheos buenos, regalando outs. Siento que debió haber anotado más carreras, pero Vinny Williams con el cuadrangular muy bueno para empezar la primera entrada. Ya lo que mucho me batea Vinny Williams. Adiós, Steph. Ken Griffey. De la MLB, papi, de los Boston, papi. Un picheo, papi, un picheo. Dice Take. Vamos. Vamos, Freddy, papi, vamos. No les voy a mentir, me gusta el control que siento con Freddy. Soto, no te hagas el loco, Soto. ¡Soto! ¡Soto! No le llegó. Ah, se fue de doble, anotó la carrera. No me gustó, esos dos palos han sido como que siento que lo he dominado y... Diablo. No, no puede ser. Tondo. Willy Castro que batea solo. Y ese strike. Vamos, salimos. Vamos, salimos. Bastante barato, yo creo, para la ofensiva que tuvo. Tuvo dos dobles. Bueno, tuvo tres dobles él. Vamos arriba, tenemos que hacerle, gente. Checky. Y ya estás cómodo, bre, ahora. Check swing, papi. Check swing, muy bien, gracias. Vamos, Gerson, papi. Necesitamos gente en base, en verdad. Eso es out. No tiene power, en verdad. Ya, entre mano. Rafael Devers debutando en el escuadrón latino. El Baby Assassin. Vamos, Devers, papi, vamos. No. Checky, 3-1, vamos. Estamos haciendo swing con él, vamos. Perdón, Devers, ese core no me lo esperaba. Qué mala suerte, mano. Bien bateado, Devers.
¡Qué duro le dio! Vamos a ver si Gary Sánchez la tiene. Necesitamos un 0 doble play. Check swing. No. No. Vamos, Gary, papi, vamos, Gary, vamos. Si es así, no puedo competir, de verdad. Si es así, no puedo competir. Si es así, no puedo competir, corillo. Wow. Cuando me dan un opotaco así en mi estadio, yo no tengo mucho break ya. No, that's out. Vamos. Eso es un out. Estoy triste, de verdad me estoy sintiendo triste porque no me siento con las me siento con las manos atadas demasiado. Así yo no puedo tirar recta, en verdad. Yo creo que tres rectas y las tres rectas me las he aprendido. Ok. Diablo, gente, estoy bien apretado. ¿De cuándo acá Jorge Soler corre 75? Estamos bien, bien apretados. Ah, el bus de... Yo creo que corría demasiado, wow. Primera recta pega que le voy a tirar a un zurdo. Bueno, Kevin, dímelo. Qué triste, gente, qué triste se siente esto. No para de darme doble, lo que hace es darme doble nada más. Por lo menos no son todos honrones. Es doble. El Gleyber, vamos. Vamos, Eli, papi, vamos. No. No. Ve, esa es la parte que a mí me molesta. Yo no tengo problema con que él batee y me anote carrera. Es que cuando yo haga esto, por favor, vamos. Juan Soto, en su debut, vamos a ver si la tenemos. Con un swing podemos ponernos por una, vamos. Por poco regalo al lado.
Me robó un strike ahí, wow. Check swing, muy bien, Juanito, vamos. No, buen take. Perdón, Juan, la vi completa y la fallé. Me iba a robar el strike otra vez. Ay, no puede ser, boté ese turno con Juan Soto. Ese turno era importantísimo para ti. Un swing, papi, un swing, vamos. Me tiró quarter, no esperaba quarter. Esa es la que estaba esperando y la fallé. No, 3-2, vamos. Un turnito, vamos. Me ganó la sinker un poquito. Gente, ya yo no creo que gane. Esos turnos no puedo fallarlo. Freddy se va para afuera porque en verdad ya me lo están saltando a palo. Me ganó el sinker. Ay, ve. ¡Diablo, mano! Unas ganas de apagar el PlayStation con todo. O el Xbox en este caso. ¡Wow! ¿Alguien me puede decir por qué lo tiró en el mismo medio? Miren esa bola. Miren ese pichón de cayó. Ay, Dios mío. Que es que él se cayó y no me dejó tirar. ¿Cuándo ustedes han visto esa animación? No me dejó tirar pajón. Lo que sí me está frustrando, creo, es que estoy viniendo a mi parque y no estoy ganando. Creo que no he ganado ni un juego en mi parque. Y todos los estoy perdiendo por pela. Tenemos que batear. Vamos a ver si me concentro un poquito. Okay, this is awesome.
Bueno, Luis, gracias por el follow en Twitch, papi. Vamos arriba, gente, vamos arriba. Diablo, mano, no puedo creer que está malísimo, malísimo. No encuentro cómo batear. O tener turnos grandes, vamos, porque ya he bateado bien. Parece que sí, Irra, no puedo batear. Y me saltan a palo, lo más que me frustra. Ahí está Devers debutando en el escuadrón latino y qué mejor con un opotaco. Lleva dos perfect, perfect Devers. Un sencillo y un home run ahora. Vamos arriba, vamos. Yo no puedo fallar. Ese sinker yo no lo puedo fallar, gente. Ese sinker yo no lo puedo fallar. No voy a ganar si estoy así todo el tiempo. Tocando 8 a 2, ¿qué te pasa a ti, ridículo? Soto. Gente, realmente necesitábamos a Julio Rodríguez en el outfield. Da un brequecito. Vamos a ir a batear con dos envases. No, pidieron tiempo. Ponchamos. Si podemos evitar que esa carrera entre, es muy bueno. Oye, dímelo. Eso es bola. Vamos, Muki, vamos, Muki, vamos, vamos. Hola, 2 y 1 para Muki. Hombre, en primera y tercera, 2 y 1 para Muki, 2 outs. Los Dodgers abajo por una carrera, la carrera del empate en tercera, la carrera de ganar en primera. Mookie lleva de 4-3 en este juego. No, 2-2, porque eso sin ese picheo. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. And now we'll step off and check on third.
And that's disengagement number two. Traído para Mookie. No ball, one strike. Get that front foot down early, maybe even just spread out. Really late right now. Oh, and two. He was late. 3-2. Dos outs, mi primera y tercera. Mookie bateando. Pase por bola. Machado y Otani va a ser llena. Shohei Ohtani, bases loaded. Find a hole, but the more you can hit the ball like that with good exit velo, the better off you're going to be in the long run. And first offering is fouled off. Two outs. Ball one there. Una bola, tres strikes, dos outs. Base llena, Shohei Ohtani bateando. ¡No! ¡Qué clase de swing! Obviamente va a ser hit. Gente, no hay break. No tengo break de competir aquí. Dos bolas, un strike. No, bombito. Un picheo en el mismo medio y la falló, Tani. Dios mío, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ese picheo estaba en el medio, él batió muy bien. No, no, con el escuadrón latino vamos a intentar, vamos a intentarlo. Porque realmente es que yo no estoy bateando, Si yo hubiese dado un doble con Tati ahorita, estuviésemos por una carrera. Pero fallé. Vamos, Gleyber, vamos. Gleyber tiene un buen swing en este juego. Vamos arriba. Va, viene Eli de la Cruz, que espero que no bate para doble play. Ve, un doble aquí viene tan perfecto y lo fallo. No. Hacho, pero en verdad esto es un chiste, mano. No me digas que otro replay. ¿Por qué diablo no puedo salir de una? Vamos a ver, ni papi, lleva de 2-2, un sencillo y un cuadrangular. Lo fallé, ve, yo lo fallé. Yo soy un score, lo fallé. ¡Ay, Dios! ¡Qué malo estoy jugando! Esto es hit de Juan Soto, vamos. Vamos arriba. Viene Tati otra vez con dos en base. Mira. Un cabrón.
No puedo, no puedo. Si estoy jugando así, no puedo. No puedo jugar. Si estoy jugando así, no voy a ganarle a nadie. Yo no me molesto. ¿Con qué le estoy bateando? Yo no me molesto. ¿Por qué yo no estoy bateando? Punto. Estoy, está jugando solo él aquí. Y he tenido break. He tenido break de anotar carrera. Soy yo el que está fallando full. ¿Por qué el relay fue para home? ¿Por qué el relay fue para home y no para tercera? Por lo menos no es Mercy todavía. Pero tenemos que batir. Y realmente estoy malo, 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 malo. Ahora mismo estoy jugando, estoy jugando el peor. Estoy jugando lo peor que he jugado es ahora mismo. Checky. Pero es que eso no es mi pregunta es por qué diablo eso no es foul, ¿sabes? ¿Por qué yo consigo darle para el frente ese picheo? No, Hugo, estamos perdiendo otra vez. No encuentro cómo ganar ya, en verdad. Ha sido el peor slump que yo he estado. Y me tocó bien temprano, en el video he hecho 24. Normalmente esto me toca porque grindeo mucho y yo no siento que yo he grindeado tanto este año. Ahora sí estamos en el Mercy. Fatal, fatal, gente. Si tuviese otra, lo rompía, pero... Diablo, mano. Qué frustrante se siente, de verdad.
under it. And that is that. Vamos arriba, gente. Si no notamos una carrera, nos fuimos con un punch. Ese picheo, ¡pam! Para el right field, porque yo no lo puedo batear. No es así porque no estoy bateando nada. Así, eso. Eso es lo que yo necesito. Porque no lo puedo seguir haciendo. ¡Mira, mira! Hitting outfielder Bernie Williams. Strike on the inside corner. When a guy's throwing a lot of first pitch strikes as a hitter, you got to be ready to hit. That's a ball. Now, that's not inside. Going to help you get deep into his pitch count and into the bullpen. But you got to take what he's offering that day. Olsen handles the chance. The tag, and that's out number three, inning over. Well, I don't know what they did in the cage day or on the field for batting practice, but when you win by double digits, something is clicking. No puedo, gente, no estoy jugando bien. Vamos con el God Squad ahora, a ver. Pero no estoy jugando nada bien. Estoy jugando pela con todo el mundo. Estoy cogiendo pela con todo el mundo. Gente, yo creo que llegamos a 8.50 y bajamos a 7.75 con 5 derrotas consecutivas. Déjenme actualizar esto, espérate. El parque tiene que ser. Es que, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema? Que si fuera el parque, no me batieran tanto, pero me están batiendo demasiado a mí, loco. O sea, si dijera que yo estoy perdiendo 1-0 por algún error, pues está bien, pero es que me están saltando a palo. Yeah, man, yeah. No hay nada que hacer. No, en verdad yo estoy malo, estoy jugando malísimo. Realmente yo estoy jugando malísimo, no estoy teniendo buenos turnos. Si se dieron cuenta, empezamos el juego jugando bien, con el turno de Bernie Williams, un turnazo. Y después, desde que me empezó a batear, yo no pude hacer más nada. Déjenme grabar esto aquí rápido. Bueno, perdimos con el escuadrón latino por fin. Sí, esto me da no hay break. Los Mercy no join. Gente, estoy perdiendo por Mercy. Como, este es mi cuarto Mercy que cojo. Literalmente 5 derrotas, 4 Mercy. Ah, espérate. No, perdón. 3 Mercy, el World Cup y el online que me desconectaron. Hay que disimular para ser que no te conozco. ¡Uy, pa' joder! ¿Qué? ¿Quién carajo fue eso? ¡Ah! No. Lim, ¿qué tú haces? Gracias por eso y por el susto para el stream completo. ¡Wow! Rompe lo que tú quieras que ya está abajo. Tú sabes cómo yo soy, Lin. Wow. Vamos a ver si jugamos con el God Squad y hacemos algo. Diego, tiene que ser el evento. Ha ha ha.
Vámonos para arranque, gente. Vámonos para arranque con el God Squad. Vamos a hacer como que nada pasó. Somos un chico nuevo, renovado. No ha pasado nada. Diego, tiene que ser en evento full dos doble. No hay break. Ahí está la donación, Link. Gracias por los 20 pesos. Eso. Y como te dije, el susto para el chat. Ese siendo que está rico. Vamos a ver. Lo va a estar probando. No, no, pero Miki, es que el problema de estos juegos no es que estoy pichando mal. Es que yo estoy batiendo porquería y no puedo competir, punto. Eso es lo que está pasando realmente. Vamos arriba, gente, vamos arriba. Por coger un Messi, definitivamente. Vamos contra Kodai Senga. Estamos de home team otra vez. Por favor, no quiero más Mercy en mi parque. Hemos jugado 3 juegos en mi estadio. 3 Mercy nos han dado. Hello and welcome. Thanks for joining us. The show brings you Diamond Dynasty Baseball. It's the robots taking on the Diablos. Evento, evento, Carlos, papi. Obviamente, Willy Castro va a empezar con un jonrón o con un doble. Mentira, porque ahí está Trau. No, no, ya. Si pidiendo yo Mercy Friendly o pidiendo tu Mercy, me vas a dar Friendly, perdón, me vas a dar Mercy como quiera, papi. Tranquilo, estamos en confianza. Estamos en confianza, como quiera me vas a dar Mercy, caballo. Por ahí, papi. Ok. Ok. Hugo, no sé, es que yo no juego el Road to the Show, papi. Vamos arriba, son 3. Yo espero que este juego nos desquitemos algo, por favor. Ya me estoy frustrando. Te quiero hacer por el falo, papi. Kodai Senga, no lo he visto. Vamos a ver si lo vemos. Sí, es el wind-up de Austin May, yo creo. Buen time, Mookie. Paul. Seguro que sí se queda, papi. Se fue. 3-3-3-3-3-3. Mookie, 3-3-3. Empezamos bien rápido con un triple de Mookie. Eso fue un buen swing. Triple. Triple. ¿Carajo fue eso? Eso salió de la nada, ¿verdad? Sí, yo creo que se repitió. ¿What? ¡Qué mal carajo!
¿Qué ofertón de YouTube, ma? Ay, Dios. Voy a quitar el headphone un poquito, un ratito, un brequecito. Bueno, parece que estamos comprando, papi. Si viene por ahí, compramos. Vamos arriba. Una sola rápido. Ya dije que se prepara en Twitch, papi. Ah. No, ya dímelo. Ofertón, Lim. Eso tenga Viagra. Mike Trout es latino, sí, él nace en Ponce. Beirut, compramos. No se puede volar. Qué rico ese swing de Jamel. Wow, mi primer swing con él. Jordan Álvarez protegido, protegiendo a Jamel. No, buen picheo. Gracias a que Dios existe, tocamos esa. Me ponché con Jordan Álvarez con un sinker por todo el medio. Ustedes saben el slump que yo estoy, gente. No es vacilón. Sí, serio, lo tenemos en el banco ayer y ahora mismo. ¡Qué picheo! Diamel, los Control Freak, eso es marca Control Freak. Los Precision Ring son marca Control Freak. Y los puedes usar los dos juntos. Pichazo. Bueno, picheo riesgoso. ¡Bam! ¡Bam! Está bien intenso. Dale un timing. Dale un timing, dale un timing. Melvin, probablemente. Marzo, abril, mayo. Para mayo. Para mayo deberíamos tener el equipo 99. Y después para junio empezamos desde cero otra vez. Julito Rodríguez, no te quisieron en el escuadrón latino, pero te negaron la entrada. Yo sé que tú te la mereces. Un turnito, Julio, vamos. No, me robó ese strike, buen picheo. No pensé que iba a caer el strike. Mike Napoli debutando.
Si te... ¡Y a qué loco se volvió Corey Seager ahí! No griten, no griten, dice Joe. Ronald Acuña Jr. debutando también en el escuadrón, digo, en el Ghost Squad. Eso no es doble play. Nunca. Nos fuimos a robar, ¿verdad? Ahí tenemos la última misión para el huevo de oro. El huevo de oro. Ya dimos un triple con Mookie. Perdón, Mookie, te fallé. Le hice buen swing. Por ahí vamos. Y se abre. Yo lo siento, estamos ganando 1-0. Pero no me siento todavía como que estoy suelto. Vamos, baby, vamos, baby, baby. Vamos arriba. Mira, gente, alguien que pueda ayudar a la brea ahí, bendito. Oh. Vámonos. Yo creo que nos soltamos si vemos esto. Yo grité y él ni se levantó. Perdón, Corey, perdón. Perdón. Línea. Ese gente, Corey Seager. No sé si decir que es el mejor zurdo del juego. No sé si decirlo. Es spicy, estaba. Está contra zurdo, contra derecho, contra ambidiestro, contra chiquito, contra alto. Checky. Contra, mano. Mi jugador para los 5 fue Otani. Hola. Dos y dos, vamos, Trauri, vamos, tú puedes. Chequi, muy bien, gracias. Ay, Dios. Nos vamos, Pajón. Obviamente, este es lo que nosotros entrenamos todos los días para esto. Para los Very Late Doubles. Very Late Doubles. Dile, Beisru, vamos. Yo lo Diamel, saludos, saludos, saludos al hermano de Diamel, no a Diamel. Saludos al hermano de Diamel que nos está viendo su hermano. Vamos, Jamie, papi, tú un turno grande, vamos. Eso es algo, lo saben, ¿verdad?
Ed, welcome back to the ballpark. On to the fourth, and now it's the switch hitting second baseman, Willy Castro. No, that's out. And that's ball one. You know, this group of hitters, as this game goes on, have to be more disciplined at the plate. So many of their outs have come from weak contact on pitches they're chasing outside of the strike zone. You can't do much of anything with those locations, and that's been true again today. And as a pitcher, when the hitters are swinging at everything, you feel no need to challenge inside the zone. You just keep working the corners and expanding that strike zone and beyond, and they just keep eating right out of your hand. Wouldn't chase that time. Here's a high fly ball out to center. Calls it in for the out. One away. Now it's Corey Seager. 0 for 1 so far. He's a guy who... Vale 5 de una. La Virgen de Guadalupe, gracias por el beat. Saludos, saludos. With the lack of contact in today's game, this guy hits for contact, so he delivers average, but there's on base and slugging too. Son dos en la parte alta de la cuarta. Dice que era así, sí. Estamos ah, vete para la mierda, vete para el carajo. ¿Tú sabes qué es lo que me frustra esto? Primero, gracias Lim otra vez por donar $20 y pagar un susto para Joe que estaba durmiendo. Es que va a sonar otra vez. Eso es lo que me asusta de esto, que va a sonar otra vez. Y no sé cuándo. O sea, cuando digo no sé cuándo, es que sabemos que va a sonar otra vez. Cuidado que están dos por... Por eso digo. Ah. He's one of the most impressive young players I've seen in recent years. No question about it. Oh, now this is blasted. Way back there. Eso era todo lo que hacía falta, Lima. ¡Vamos, Julito! Vamos a ver si nos despertamos un ratito nosotros, vamos. ¡Vamos arriba! ¡Pasamos el control! No, no, Draco, dame acá el control, Draco, que después piensan que... Que yo no seguí para tercera. Es que ni cuenta me di. Vamos, acuñamos. Check. Yo quito. Ah, eso no. Yo pensaba que Acuña corría más rápido. Tiene que aprovecharlo ahí un ratito. No, porque yo fallé ese cobro y lo fallé por nada. Dímelo, Escobar, dímelo. Ya me confío otra vez yo. Tuvimos ahí unos destellos del profe volviendo. Vamos a ver si terminamos este jueguito ofensivamente. Bueno. Nope.
La Virgen de Guadalupe en Twitch ha mandado 11 bits. Gracias, gracias por eso, papi. Mandamos a dormir a Hugo, bendito. Sí, mano. Vamos. Here's the left fielder, Cedric Mullins. His first at bat was a strikeout. No, se lo juro que estaba pensando en el Perfect Game y en el no-hitter a la hora mismito. Se lo juro, ¿quién más lo pensó? En serio, en serio, en serio. En el chat, ¿quién más lo pensó? Bueno, nada, dímelo. Le quitó el con- le dio el control al perro él ahora. Esto es un juego de perro contra perro. Ok. Here's Charlie Blackman. Grounded out his first time. And that's a base hit. Around third. He'll score. And now just a two-run deficit. Now the throw comes in. Runner holds at third. Well done. Narrows the deficit with the RBI there. Just a solid swing right there. Dímelo, duda, dímelo. Into the outfield for the base hit. Those always feel great. And here's the first baseman, Austin Riley. Swings and misses at the pitch off the plate. 0-1. Sanchez at third. Blackman over at second with one down. Would chase that time. See yo. Papi, pero tira de strike. Bueno, este es el único picho que te voy a dar, bateable. ¿Sabes qué? Te voy a dar dos. Vamos a tirar esta bola y nos tapamos. Vamos. Está bien. Me asusté. Al vecino, al perro, se lo dio. ¡Ah! ¡Él se ponchó! Vamos, Muki, vamos, Muki, Muki. Suéltala rápido. Vamos. Nos dio tres hits corridos. Tenemos un perfect game. Lo perdimos. No. Gente, estoy en un slump. Es bueno que me vean así porque hace tiempo, yo creo que desde la 23 yo no caí en un slump, desde la 22, perdón. Me siento malo. Es doble, por lo menos. Y puede ser triple, si se me los pa... ¡Tres! ¡Corre! No, suelto rápido. Sí, yo sí. Voy a esperar un picheo. Hola, muy bien. Dije que lo iba a esperar porque sabía que ese picheo venía. Uy, duda, durísimo.
De casualidad, ¿quién te llevaste ahí en el win número 10? ¿Sí? Beirut, vamos. 4-1, vamos. Beirut, me gusta. Da hit solito él. Ya, la gente, este swing de Jaime Candelario es ilegal. Si no estuviese ganando, me molestaba más. Si no estuviese ganando, me molestaba mucho más. Lo brincaron. Tres outs con batazos de más de 102 millas. Por eso yo pienso que eso debe ser un choice pack. Que el VR número 10 sea un choice pack de la series de esas que están ahí. Tú dices, pues tuviste de extremadamente mala suerte si te tocan demasiado, si te tocan todos bajitos. Así tú evitas que la gente esté haciendo redraft y todo eso. Porque no sabes quién te va a tocar. Monferno, tranquilito, papi. Eso va a salir poquito a poco. Malo es que te picheo en el medio y te baten. Pero pues. Exacto. Además de coger Mercy tranquilito, porque son parte del juego. Wow, gente, si me da un jonrón ahora mismo. Este control tiene min hertz de respuesta. Wagner, he's kind of a prototypical bullpen arm in today's game. Electric stuff that results in a ton of strikeouts. Cristian, está por el live, papi. 1-2. Clase de take. Yo creo que no me voy a arriesgar ahora, le picheo a Gary, ¿verdad? Pitch inside the zone and trust him. Here at the knees.
One and two. Really going after him here. All fastballs to get ahead in the count. This one blistered. No doubt about it. Out of here. Grand slam. A towering shot. Charlie Blackman. Blackman goes 6 feet, 3 inches, 210 pounds, and he's usually in the outfield. Today, he's the DH. And a foul ball. You know, Blue, people don't realize how far the jog is from the dugout to the outfield position. And if you're playing in Oakland, man, it's a country mile to get out there. So for him to be able to be the DH today. And there's the third out. That'll do it for the inning. No tienen idea de todo lo que yo estoy aguantando ahora mismo. No tienen idea de todo lo que yo estoy aguantando ahora mismo. We go bottom six. Here's the center fielder, Julio Rodriguez. The wind of the pitch. Strike one. 0-1. Nope, that's outside. Ball. The wind of the pitch. This one bashed the left center. On its way, and that one's out of here. Los 10, Julito, lo necesitamos en el escuadrón. He's done it again. His second home of the game. It's 5-5. There was a sinker up in the zone. It looked like it came out of the pitcher's hand a little bit too early. Doesn't have the velocity that that good fastball does. And at the plate, he didn't miss it. Esto me frustra tanto. Sanchez makes the catch for the out. And there's one away. And here is Ronald Acuña Jr. Acuña no ha bateado nada. Tengo que meter a Yelich. ¿Saben qué? Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Now a move being made for a pinch hitter. Christian Yelich. Man, it must be nice to pull a superstar off your bench, huh? El debut de Christian Yelich en mis manos. Los que saben, saben. La fallé por un poquito, en verdad me gano por un chispito. On its way to the corner, and that lands in no man's land, a foul ball. Two outs. The shortstop takes the ball. Ese slump, este slump es malísimo. Veo este empate, no nos importa nada. Somos unos duros, somos los duros, estamos bien. Miguel, son dos. A mí lo más que me frustra esto es que teníamos perfect game hasta la quinta y este tipo me dio un grand slam. You will get some high fives. You know, when you make great contact,
cogiendo base por bola y todo, vamos arriba. Tenemos que seguir haciéndole, vamos. Sí, que te va a dar la cara como quiera, que tú te crees. Y a menor estás gozando. Check swing. Hay que estar como quiera, un pichero. Tiro mal. Tiro bien. ¿Qué jugador de Corey Seager ahí, mano? Mira mi PC, ahí donde está. Check. Beirut, vamos. Sencillo, doble. ¿Sabes, Kelly? Eso me preocupa más porque se ha tardado demasiado. No estoy batiendo nada. It was time to bring on a left-handed reliever from the pen with a lefty hitter coming up. I think it's a good move. I know I never liked when opposing team did that to me. Tosses the first, and Seager is set down. Here's Mookie Betts. First ball. Solo de ocho, gracias por el follow en Facebook, papi. Bienvenido. No le quiero tirar nada pegado a Mookie, mano. Bueno, gente, si queremos ganar la próxima, tenemos que anotar ahora. Julito Rodríguez viene por ahí. Lleva dos cuadrangulares, Julio. Qué feo tira este tipo. Eso fue strike. La pregunta es para qué. Jordan Álvarez, yo creo que lo voy a sacar. No lo quiero sacar, pero lo voy a ver.
Ay, que bate, si Jordan Álvarez bate mejor contra zurdo. La fallé. Vamos arriba, Julito, vamos. Sigue esto. Steal situation, but that's not your average catcher behind the dish. You have to be careful here. And fouled off. Here's a 2-1. 3-1. This one in the dirt. Well done behind the dish. One away. Tie game. Go ahead, run stands at first. Hola para Julio. No me la quiso tirar. Esa no se puede quedar. Perdón, Yelich. Well, if he's going to steal second, you want him to go early in the count. That way he's not a distraction to the hitter at the plate. One go ahead and get it out of the way so the hitter can focus on the pitch. The 1-1. Don picheo. Definitely got the hitter conscious of the pitch inside. Really think the outer half is open. Run around the goal. Get through, vámonos. Yelich. Vamos. Vamos, Yelich. Vamos, Mookie, entiérralo, vamos. No. Lo presiento, Mookie, lo voy a enterrar, vamos. Mookie, entiérralo, vamos, vamos. Perdón, Mookie, perdón. No. No, that's outside. Ball. 2-1. Swinging a foul straight back. ¿Por qué eso no es foul? De verdad, me sorprende tanto los bombitos al catcher, que es algo impresionante. Vamos arriba, estamos arriba por una. Well, one run game. Here's Turner now. On the mound now, Eric Gagne. These are the spots relievers really. No puede ser, los bombitos al catcher que no son foul. Como que, ¿por qué bombito al catcher y no foul para el público? Ah, que no puedo tirar con Gagne. Se fue con los panchos, ¿ustedes creen? Tira la bola, tira la bola, tira la bola. Y amarilla. Completamente planificado, calculado y entrenado. ¡Wow! ¡Qué jugadón! Yeah.
is just one strike away. One and pitch two. Pitch is in the dirt, and a count one and two. It's getting squeezed two, a little two. Bit here late. Nobody on. Foul ball left side. He'll see another. And the pitch. Swing and a ball hit out towards left center field. Drops for a hit. He couldn't run it down. And now the tying run is in the scoring position. Put some good swings on the ball. That's his second extra base hit in this one. High fastball, even a little above the zone, but such a good job of staying tall on the backside. Get that barrel there to meet it just in time. Ball. Tell you what, it's not easy to do. Abreu in the box here. Let's that one go for a ball. In there at the knees. And a count one and one. As a pitcher, you know that's going to put a follow in tweet, Bobby. It's probably going to be a big run, so you really have to execute on the mound. So the tying run is second. And two and two. Ball. ¿Por qué se lo pongo? ¿Por qué se lo pongo el catcher? Aleluya. Aleluya. Wow. Jesus in chat. Wow, no puedo creer que de verdad la estoy pasando mal jugando. Wow, no puedo creer que la estoy pasando mal de verdad. Miren, miren quién quiere atención ahora. Quiero dormir. Lo sufrimos demasiado este juego, mano. Sí, leído, sí. 799. Wow, no puedo creer que estoy jugando malísimo, gente, en verdad. Llegamos a los 20 wins, vamos a roncar.
Mira, mira, Draco está pisando el pedal, dame un brequecito. Dímelo, Yadiel, dímelo. Por favor, la regla de la noche. Esto estaría bien épico, la regla de la noche, por favor. Boy with. Son stops gratis. Y el único se por el follow. El problema de esto es que no tengo zurdo del banco. Sí. Vamos, Zerowski. Déjame poner a descansar a Freddy Peralta, para si acaso necesito después. Entonces nos tiene que tocar un juego que nosotros batiemos, ¿verdad? Déjenme ir al baño rápido, por favor.
El Pelú Yanquista. Está Pelú Yanquista, está Pelú. Estaban buscando juegos, estaban buscando juegos, gente. Estamos gozando, ¿ah? ¿Eh? Pero, güey, eso es de Barranquita. Hemos dejado un team otra vez. Vamos a ver. Ya ganamos nuestro primer juego en casa, en el estadio, en el Prof Park. ¡Ey! El Pelú Yanquista se suscribió en Twitch, by the way, por si acaso. Primero, gracias por la suscripción. Segundo, te recomendaría que para el próximo mes active la de YouTube, mejor que la de Twitch. Vamos arriba, easy out. Gracias, papi, gracias por eso. ¿Dónde se consigue ese McCutchen? Creo que es los 150 innings, ¿no? Pues cuál tú eres. Pero no he visto ese nombre. Y si ya, vamos, Jolito, vamos. Vamos arriba. Cerramos en cero. John Smoltz, no lo hemos visto, o sea, vamos a ver. Oh, ya, ya, ya. Gracias, gracias por eso, papi. Ese le rompe un montón. Buen turnito, vamos. Vamos a tratar de que este juego tengamos mejores turnos, como este, por ejemplo. Aunque sean out, no importa. No importa, nos concentramos. He adelantado, tenía que adelantar un poquito más. Arriba. Corey Seager. Vamos. Les voy a ser honesto. Yo no pensaba que en mi parque iba a poder dar un jonrón así. No le di mal, pero le di como early, ¿no? Vamos arriba. Estamos 1-0. No. No sé, Alex. Check sin juego, por favor. One ball, one strike. Picheo. No. No.
One out, base is empty. Buen turno, papi. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Si podemos lograrlo, nos vamos contentos. Doble. I mean, this is a great spot for a hitter to be in. And a base hit. And they'll have runners at the corners after a one-out single. Tiró mal para home. Vamos arriba. Me gusta lo que estoy sintiendo. Muy bien. Perdón. Pensé que era recta. No. Un split ahí arriba, no me lo esperaba. Breas, ¿eres tú? Hola. ¡Check! ¡Ay, qué buen check swing hice, mano! ¡Check! La fallé, no puede ser. Salió súper barato con tanto picheo malo que tiró. ¡Wow! Tiró como 45 bolas en este inning. Este chamaco a mí me gusta, en verdad. Este chamaco me hizo Roski. Me gusta mucho, mucho. ¿Qué le pasa a Julio en el centrofield? Es como una versión barata de Paul Skins. By the way, ¿alguien en el chat tiene a Paul Skins en el lineup? En la rotación, perdón. Y a clase swing. Dámelo. Bien bateado. Me dio adelantado, wow. No sé por qué hizo el show, pero easy out. Vamos arriba, Julito, Napoli y Acuña. Yo creo que con el mejor que estoy bateando es con Julio Rodríguez ahora mismo. Pretty easy to give up on that pitch right there. Started on the edge of the plate with the spin. You know it's going to finish well off the plate. Fly ball down the line.
Focus, focus, que estoy malo, malo, malo otra vez. I think that was a purpose pitch. Change the eye level, have him look up. Now go back exactly where you want to go. Good job to fight that one off. Vamos, coña, vamos, papi, vamos. Vamos. Hable la cuña, vamos. Doblete. Viene Muki ahora. Vamos, Muki, papi, vamos. No. Yo no fallé esa curva, bajé el PCI, miren eso. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy pa' home, que me explote home si quiere. Ese es Jelich, él no tiene machete. Piso, 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 cuña. Vamos. Vamos, Muki, vamos. Por si él la sacó ahorita con un cambio que me tiró. Buen picheo. No puede ser que hiciese ese picheo. Vamos arriba. Acuña y Muki con dos perfect close calls. Fue cerradito, pero valió la pena mandarlo. No, vamos a chequear un momentito el nene. Está durmiendo, está bien. ¡Qué extraño! Vamos arriba, Muki. Hay una carta supercharge ahora mismo que yo deba tener en el equipo. Pero es que yo siento que las cartas supercharge para mí, no hacen el equipo. La única que si acaso lo hace es Corbin Burns, creo. Entonces yo creo que Draco quiere que yo lo saque para el baño. Eso es out. Bam. Corbin Burns es la única, ¿verdad? Vamos arriba, easy out. Salimos del inning en cero, vamos. Importante. Yo creo que Draco quiere que yo lo saque para afuera. Yo no puedo fallar esos pichos que veo completos. Miren eso. Un swing spicy y lo fallo por fallar el PCI. Qué malo estoy. No estoy diciendo que soy malo esos picheos, pero pues lo fallé. Back swing. Making a strong throw to keep that single instead of turning it into a double. Wide to kick the pitch. Swing at a ball lifted to center field. Makes the catch. Two away down. Two outs, base is empty. Now here's the switch inning power threat, Jamer Candelario. Pitch misses inside. Ball one. Dímelo, Guillo, dímelo. Buenas noches, Fabi, buenas noches. Entonces, pues.
Vamos. ¡Vamos! Dime, Candelario, con el primer cuadrangular. Que soy más rico. Que soy más rico ese de Jamel. $5.27, Eddie, papi. Sexo, muy bien. No. Está muy buena esa carta. Es como la como nos salió la de Jay Ram de All-Star. No. Con Jordan Almer no me está yendo tan bien, gente. No estoy batiendo tanto como quería. Every team has a hitters meeting pregame, but this lineup seems way too anxious, aggressive. You wonder what they talked about. One down, base is empty. Y seguimos. La única manera de salir de los slumps es jugando, gente. A veces es bueno coger un descansito de un día, dos días, pero también jugar es bueno. Uno se acostumbra al timing del juego y hacerle mejor acción a los picheos. Y hay que tenerle miedo, en verdad. Mucha gente le tiene miedo a perder, en verdad. Eso es parte de... Vamos, estoy teniendo buenos turnos. Últimamente estoy teniendo muy buenos turnos. Ese slider lo estoy viendo completo y no le puedo dar como quiero para allá para el right field, man. Línea, vamos, Julito. Llevará 2-2 si no lo hubiesen robado la primera. Él está tirando mucha rompiente. Me voy a robar el primer picheo. Ah, bueno, va a tirar el slider. Después. Tiró sinker. Hizo Julio, puso Julio. Vamos. Diablo, buen picheo. Yo le hice swing a la recta ahí. Take. Gente, en este turno voy a sacar la cuña, voy a meter a Yelich. Vámonos, Julito, vámonos. Pajón. Vamos arriba. Importante que Julio esté en las bases, gente, en verdad. ¿Saben qué? Voy a dejar la cuña. ¡Oh! Bueno, Pedro, gracias por el like, papi. A todos los que no estén viendo en Facebook, Twitch, TikTok o Kick, vengan para allá, para acá, para YouTube y den su follow. Se lo voy a agradecer un montón. ¿Qué yo hice ahí? ¿Eso pico? El diablo. Yo no sé ni cómo yo le di ese picheo. Me metí el PCI, pero la fallé en timing demasiado. No. Estamos esperando la sinker pegada y alta. No. Voy a esperar. Voy a darle el turnito grande a Corey Seager si viene con bola.
Ahí está. A veces, Monferno, a veces. Vamos. Quería aguantarlo para las bases llenas, pero no, no me quise arriesgar. Es una carrera que podemos tener. Yuki Matsui, no lo había visto. ¿Qué pitcher tiene? Por Seamer, Splitter, Slurp. ¡Y hay esa cula que mucho rompe! Está bien larga esa curva, wow. Me jodí. Ya lo por poco lo engaño, pero soy malo haciendo eso. No puede ser que boté un turno en grande. Estamos arriba por 5. Vamos a concentrarnos en eso. Pero esa cuña tiene una reacción malísima, ¿verdad? Alexis, no sé, honestamente. O sea, algo que él tiene que contestar. Yo no he visto nada de él, nada. Ni por qué, no he visto nada. A lo mejor alguien en el chat sabe. Vamos arriba. Le estoy siendo honesto, el Jacob Misurowski me gusta mucho. Vamos arriba, no le bajemos. Vamos a meterle 4 carreras más. La fallé. Yo no sé por qué el LeBron se le dio, no es tan malo. Sí. Yo le editaba los videos y de la nada se lo dejó de hacerlo. Eso es hit, lo cojo todos los días. Ay, lo dio muy duro. Ya. Pues no sé, en verdad no sé. ¿Viste el error que vengo? Todavía está, yo creo que eso, Jota. Me lo ghost. ¿Qué es la que hay? Bateando malo. En este jueguito, por lo menos, hemos seguido anotando carreras cada entrada. Y parece ser que esta es la única que no le vamos a anotar. Pues piche. Está bien. Ignóralo. Está 5-0. Está 5-0. Ignóralo, por favor. That's a ball.
Buen swing. La llegó a tirar el strike y me la explotaba. Cuéntame, cuéntame. Buen take. Righty delivers. On the ground to the left. That's a foul. And foul ball. Two outs. And they'll do it again. One and two now on Acuna. Headed down the line. And that's a foul ball. Él está fallando esos batazos, pero por nada. Vamos, Julito, papi, sigue esto. Estás caliente, Julio. Explícame eso, Ghost. Explícame eso. Eso sí, no me lo roben, no me lo roben. ¡Quieto! Vamos, Julio, vamos. Sí, Luis. Julito está caliente, gente. Línea, lindo. Tres. No, quiero. Más arriba. Viene Acuña. Le voy a quitar el turno a Acuña, en verdad. Te voy a quitar el bala a Yelich. No, Raulito, dímelo. Quieto. Sí, vamos. Base llena para Mookie Betts. Tranquilo, Ghost, pues tú vienes para pa YouTube y los ves en YouTube. 3-0, vamos. Estamos comprando con Mookie Power Swing. Con esto acabamos la noche, por favor. Mookie, gracias. Te amo, Mookie. Un gran slam con Mookie, qué rico. Vamos, Mookie, qué rico. Después. En verdad, necesitamos un jueguito así ya. Gran slam. No, ni un diamante, que abusador. Tranquilo, Ghost, porque están en YouTube. Tú vienes a YouTube y lo ves en YouTube.
¿Qué fue lo que me dieron ahí? ¿El programa de Ranker? Mientras más pasa el tiempo, yo menos confío. Siempre con un y puesto, aunque no haga frío. Sí, eso fue. Lo voy a arreglar ya mismo, en verdad. Vale, yo no sé quién va a pichar, espérate. Va a pichar con Donaldson ahora. Dale, papi, descansa, descansa. Gracias por pasar. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a hacer algo. Vamos a terminar el stream aquí. Porque terminamos con ese jueguito tranquilito y no nos vamos molestos. Vamos todos tranquilitos, ya todos estamos dormiditos. Son las 2 y 34 de la mañana. Mañana los espero para el stream. Estamos en 8:30 ahora mismo. Yo creo que podemos llegar a World Series mañana. ¿Ustedes creen? By the way, mira, el GOAT del stream con $42 donado, Lim, gracias, papi. Si estás por ahí todavía, si no es que estás viendo la casa de los famosos, oh, te quedaste dormido. Sí, pero si lee la advertencia no te dice nada. Te dice que lo van a poner muteado y ya. Lo que sí es que se supone que no se estén guardando, porque yo no quiero que se guarden. Sí, por eso, pues chilling, no hay problema. Sí, pero es que yo no tengo problema con eso. O sea, yo no tengo problema con eso. La víctima. Ah, gente, lo voy dejando, que tengan buenas noches. Hoy no tuvimos para nada buenos juegos. Para nada, para nada, para nada. Esos últimos dos los ganamos, pero estamos tristes, estamos malos. Vamos a ver si mejoramos ofensivamente de aquí a lo que llegamos a 900. Lo voy dejando, gente, que tengan buenas noches. Gracias por acompañarme. Descansen, descansen. Los veo mañana.